the song, about different aspects of Mexico's government. It's become more and more obvious that they're not a legitimate government. And also, because of the fact that we're in New York, a very international place in the world, it's very important that we denounce and repudiate all the actions that the Mexican government takes. One of the banners here is this Stop Plan Merida banner. And if you don't know, Plan Merida is a initiative, a billion-dollar, multi-billion-dollar initiative to train and arm the Mexican military in order to secure a business environment, a business climate that will permit multinational corporations, particularly ones from the United States, but also from different regions of the world, Chinese and Canadian corporations, to invest and to mishandle the resources of Mexico. So for this reason, we're saying Stop Plan Merida, because it's the very mechanism. It's the one definitive mechanism that allows the Mexican government to disappear students, to attack them. Just yesterday, there was a very intense confrontation between 53 students from the Yotinapa Normal and anti-riot police in Chilpancingo Guerrero, the capital of Guerrero. In Chilpancingo Guerrero, they were attempting to appropriate some gasoline for buses that they have commandeered over the past couple of months in order to mobilize for their protests, demanding that their missing students, their missing classmates be returned to them. The buses were attacked viciously. Many people were injured, over 20 people were injured. Three students were temporarily detained. It wasn't until the students had to take more direct action that they were able to liberate these other three students. But in general, the aggression by the state government of Guerrero and, by extension, the federal government of Mexico has increased. That's why it's very necessary for us to pay attention to the situation. It's very necessary for us to continue to protest and to rally and to not act as if it doesn't affect us. There are many Mexican immigrants here in New York. There's 400,000. We're the fastest growing population here, or at least among the fastest growing population. To give you a contrast, the Puerto Rican population has been declining for the past 10 years, and the Mexican population has increased by 50%, well, over 50%. So that gives you an idea that the situation in Mexico is becoming increasingly unstable, and it's forcing us out of the country. It's not a figure that we should be happy about. If that figure indicates that the condition of our country is declining, it's indicating that our capacity to sustain life in certain regions of Mexico is declining. And it's also an indication that the violence is increasing. So these are all factors that we should take into consideration when we're in these protests. We're trying to articulate a vision of the world that shouldn't shock anyone, that shouldn't tell people that that what we're doing is wrong, or this isn't just noise. It's to bring to light all of the different crimes of the Mexican state, all of these different things that are pushing us into places like New York, Chicago, places that are not geographically close to Mexico, not like the colonial Southwest. So it's something to think about. It's something to reflect upon. These students, some people are tired of hearing about this topic, but I think they should wake up and realize that the problem of the missing 43 students is emblematic. It's telling you that the situation is getting so bad that the government doesn't even bother to hide their tracks anymore. It's willing to disappear people directly, and it's willing to do so at an international scale. It's willing to lie at an international scale because they think they can get away with it. And by us being here in New York and protesting and doing as much outreach as we can, we're saying, no, we're not going to let you get away with this. We're not going to let you continue to receive armament from the United States. We're not going to let you do any of these things. At least we're not going to do so willingly. So I think that's the general message of these protests. And I think that's why it's important for us to constantly reflect on the situation in Mexico. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Es algo que nos incumbe directamente. Como le estaba diciendo mi compañero, muchos de nosotros estamos aquí porque nos vimos forzados
a salir de México, a salir de nuestro país, a arriesgarlo todo para buscar un futuro mejor. Estamos aquí porque el gobierno no nos pudo dar en la tierra en la que nacimos la capacidad de superarnos a nosotros mismos. Estamos aquí porque muchas veces la violencia del narcotráfico, muchas veces o gran parte, la mayoría de las veces coludido directamente con el gobierno, nos obligó a estar aquí. Yo quiero que se pongan a pensar en ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes o ustedes mismos no conocen a alguien que tuvo que salir de México por la pobreza? ¿Que tuvo alguien que salir de México por la violencia? ¿O gente que tuvo que salir de otros países y tuvo que pasar por México y vivió un infierno? Gracias a este gobierno asesino, a este gobierno que protege criminales, a este gobierno que es un gobierno compuesto por criminales. Tenemos que entender que lo que pasó en Iguala fue perpetrado directamente por la policía. La policía llegó y le disparó a dos autobuses que sabían perfectamente que estaban repletos de niños, porque pueden ver sus caras, eran personas que tenían entre los 21 y los 25 años de edad. Eran estudiantes y sabían perfectamente que no representaban una amenaza real contra el Estado. Y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que lo hacían. ¿Por qué? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué los desaparecieron? Porque no son los primeros desaparecidos de Iguala. En Iguala y en Guerrero en particular, durante más de 30 años existió lo que conocemos como la Guerra Sucia. La Guerra Sucia es simple y sencillamente el nombre bonito que se le da al hecho de que el gobierno sistemáticamente desapareció personas que estaban en contra de él. Y lo hizo a través de una metodología. Lo hizo porque lo tenía perfectamente planeado, lo tenía perfectamente estudiado. El gobierno quería desaparecer todos los movimientos insurgentes que surgieron en Guerrero. ¿Y por qué específicamente en Guerrero? Porque no es casualidad que es uno de los países que tiene la mayor pobreza del país. No es casualidad que es uno de los países que tiene el mayor rezago educativo. ¿Y por qué tiene el mayor rezago educativo? Porque ahí puedes secuestrar a 43 estudiantes que van a ser profesores y la gente no dice nada. Porque el gobierno piensa que puede llegar, que puede asesinar, que puede desaparecer. Porque lo ha venido haciendo durante más de 30 años. Ha habido movimientos que siempre se han resistido a pesar de que sabían que muchas veces la consecuencia de resistirse al gobierno era pagar con la propia vida. Sin embargo, y afortunadamente, esto ya llegó a oídos de todas las personas de México. Esto ya no es algo que solamente está afectando a las personas que han estado involucradas en movimientos disidentes o que han hecho protestas contra el gobierno. Esa noche en Iguala murieron otras tres personas que nada más iban pasando por ahí, no tenían que ver. Uno era un taxista, otra era una mujer que iba en el taxi. Asesinaron también al conductor del camión. Ellos eran personas que no tenían absolutamente nada que ver ni con los normalistas ni con nada más. Y aún así, ahora están muertos. E historias como esas suceden por miles en México. El gobierno, ¿y qué pasa? La gente no dice nada. Entendemos que muchas veces en México decir algo en contra del gobierno significa ponerte en riesgo. Y la gente no lo hace no porque no quiera decir las cosas, sino porque no quiere poner en riesgo su vida y la de su familia. Sin embargo, nosotros que estamos aquí tenemos una especial responsabilidad. Porque desde aquí tenemos ciertas libertades y tenemos la capacidad de decirle al gobierno mexicano que estamos conscientes de lo que está pasando en México. Ellos pueden tratar, el gobierno mexicano quiere tratar de engañar a la ONU, quiere tratar de engañar a las comisiones internacionales de derechos humanos y tal vez lo logre. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos políticos dentro de esos organismos internacionales, no se trata solamente de defender los derechos humanos. Pero lo que no pueden hacer es engañarnos a todos. Si nosotros nos unimos y si nosotros les decimos que los que estamos aquí sabemos qué es lo que pasa en México, el gobierno mexicano se va a dar cuenta que ya no va a poder seguir haciendo tonto al pueblo, que ya no se va a poder llevar nunca más otros 43 estudiantes, y no digamos 43, que no se va a poder llevar ni un solo estudiante, ni una sola persona más, que no lo va a poder, que no debe existir ninguna otra desaparición forzada en México. ¿Por qué? Porque en el momento que eso suceda, el pueblo va a contestar, porque estamos conscientes de que si dejamos que esto suceda, ahorita fueron estudiantes, al rato pueden ser personas que están vendiendo en la calle,
o cualquier persona que se encuentre, en la calle sin deberla ni temerla. Esto es algo que la violencia en México, las desapariciones, los secuestros, es algo que ha ido escalando y ya no respeta condición social, ya no respeta género, ya no respeta absolutamente nada. No debemos permitir que esto le suceda a México. ¿Por qué? Porque es parte también del mismo sistema que estamos aquí creando en Estados Unidos. Es parte del mismo sistema que nos obligó a venir aquí para tener que trabajar 12, 14 horas por un sueldo que a duras penas nos alcanza para comer. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque mandamos dinero a nuestra familia, porque sabemos que con eso les podemos dar una vida mejor. Pero en realidad podemos tener mucho más que eso. Nos merecemos mucho más que eso. Nos merecemos todos los derechos. Nos merecemos tener la vida, exactamente la misma vida que cualquier persona que trabaja aquí debe tener. Es por eso que esta lucha por los 43 en realidad es una lucha por todos, es una lucha por nuestros hijos y es una lucha por nosotros mismos. Por eso estamos aquí, por eso vamos a seguir estando, protestando, tratando de dar este mensaje a la gente. Para que ustedes sepan que esta lucha también les corresponde a ustedes y pueden apoyarnos. Con lo que sea, a veces simple y sencillamente difundir una invitación en Facebook, compartir la información con un amigo, tratar de concientizar a un familiar que a lo mejor no sabe qué es lo que pasa en México, es una forma de ayudar y ayuda mucho. Así que pues los invitamos a mantenerse informados, específicamente para la caravana de los padres que nos está visitando, pueden visitar en la página de Facebook Caravan 43NYC. También los invitamos a que vean información en nuestro Facebook. Nosotros hemos estado haciendo protestas antes y vamos a seguir haciendo protestas después de que la caravana pase por Nueva York. El Facebook es Somos Los Otros NY. Y pues bueno, los invitamos a apoyar y agradecemos mucho que estén aquí. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Cuántos fueron? ¡43! ¿Qué queremos? ¡Justicia!